Desde hace algunos meses circulan en las redes algunas imágenes espía de la nueva Sportage 2019. Sin embargo, la marca coreana decidió revelar las fotos oficiales de su nueva Sportage, que recibe un facelift de mitad de vida. Para empezar, contamos con faros derivados del nuevo Cerato, un parachoques completamente nuevo y con un look más afilado. La parrilla presenta un diseño totalmente nuevo. Antes era así, pero ahora presenta nuevos patrones en su interior. Por otro lado, los faros neblineros y el lugar que los alberga ahora es mucho más esculpido y los faros tienen una nueva geometría. Asimismo, la marca nos trae nuevas opciones de aros para refrescar aún más este modelo. En la parte posterior, el cambio más notorio son las nuevas luces LED y un nuevo paragolpes que a su vez incorpora doble salida de escape. Pero lamento decirles que son de adorno. Pero ya que se trata de una unidad de preproducción, esperemos que en la versión de producción sí obtenga la doble salida. En el interior los cambios son muy ligeros, principalmente encontramos un nuevo diseño del timón, siguiendo el lenguaje de diseño que vemos en otros Kia, como por ejemplo el Stinger. De momento sabemos que este modelo solo se comercializará para Europa, en donde recibirá una versión con el sistema Mild Hybrid que lleva una batería de 48 voltios para apoyar en aceleración al motor de 2 litros diésel y estará asociado a una transmisión automática de doble embrague. Esperamos conocerlo pronto en el Motor Show de París, pero como todos sabemos, eventualmente este facelift llegará a Latinoamérica en el transcurso del 2019. Díganos qué les parece este ligero rediseño y no olviden suscribirse a nuestro canal.